Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada. Y en nombre de nuestra institución deseo presentar, informar de una obra magnífica que ha elaborado un grupo de investigación del aula de formación permanente, el aula abierta de formación permanente de nuestra universidad, lo que llamamos el aula de mayores, que llevan ya realizando unas investigaciones durante años, grupo que se denomina Por una senda clara. Es el tercer trabajo de investigación que realiza el grupo Por una senda clara, un grupo pionero en las universidades españolas dentro de las aulas denominadas de mayores o las universidades de la experiencia, en generar ellos un conocimiento, en realizar una investigación, bueno, pues a través de los archivos, documentos, bibliotecas, etc. Para mí como rectora es doble satisfacción poder compartir con todos ustedes esta presentación, este orgullo, poder además indicar que es el grupo primero que se monta en un aula de mayores, de las características de las enseñanzas que se imparten en las universidades españolas, y además poder destacar que dentro de lo que actualmente se denomina Open Science o ciencia abierta, que es una normativa, que es un imperativo, que es un acuerdo de la Comisión Europea y de la UNESCO para tratar de que la ciencia llegue a toda la ciudadanía y de implicar a la ciudadanía en el desarrollo de la ciencia, hay específicamente un apartado que es ciencia ciudadana, donde este grupo pionero entra totalmente de lleno y a través de sus conocimientos, a través de su experiencia investigadora formativa desde diferentes profesionales, están actualizando conocimiento, material que existía, que había sido investigado de diferente manera, dando una visión desde su formación completamente distinta a veces, que permite completar en análisis con todo el rigor que requiere la búsqueda de la ciencia en personalidades como fue Lorca en su momento, o en instituciones como fue la Institución Libre de Enseñanza, y en este momento sobre la figura de Manuel Fraga. Hola, mi nombre es Juan Antonio Maldonado Jurado, soy director del Aula Permanente de Formación Abierta desde hace un año. Anteriormente estaba Mari Carmen García Garnica. Para mí es un placer presentar hoy, junto con todas las instituciones que han venido a acompañarnos, este proyecto realizado por nuestro grupo de investigación Por una senda clara, grupo creado en 2018, cuando celebrábamos el 25 aniversario de la creación del aula permanente, que ya lleva 28 años siendo la pionera en la Universidad Española dentro de los programas universitarios de mayores. El proyecto que presentamos ahora es Manuel de Falla, tres conmemoraciones, pero nuestro grupo de investigación ha realizado ya otras dos, de la Institución Libre de Enseñanza y de Lorca, constituyéndose como el primer grupo de investigación que ha hecho investigación por mayores, no solamente investigación sobre mayores, investigación de mayores, como ya se han hecho en otras universidades y en la nuestra propia hasta el año 18, sino investigación realizada por ellos mismos, que es lo verdaderamente importante y lo que verdaderamente es digno de valorar. En esta ocasión, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento a ellos, porque no solamente insuflan todo su saber, sino todo su cariño y todo el amor que le ponen a las personas que formamos este proyecto ilusionante. De Paredes de Falla, gerente de la Fundación Archivo Manuel de Falla y sobrina del músico de Manuel de Falla. Llevo al cargo de la Fundación, bueno, mi vinculación es con el Archivo Manuel de Falla primero, desde el año 84, es decir, ya son muchos, muchos años, y la Fundación se crea en el año 87, el Archivo Manuel de Falla viene a Granada en el 91, Son una serie de hitos fundamentales y la verdad que ya más de 30 años después de la instalación del archivo en Granada,
podemos decir con enorme satisfacción que es una institución consolidada. Hay una frase de Juan Ramón Jiménez que me encanta, que es, la decía siempre Isabel de Falla, presidenta de la Fundación, decía que se fue a Granada por silencio y tiempo y Granada le sobredió armonía y eternidad. Y es una enorme verdad. Y hoy, bueno, tenemos la enorme satisfacción es una felicitación que tenemos por un gran proyecto del Grupo de Investigación, por una senda clara, en torno a tres conmemoraciones fundamentales en el devenir de la Edad de Plata de Granada, que son la Fiesta de Reyes, que hubo en enero de 1923, en casa de la familia Lorca, el centenario del retablo de Maese Pedro, y antes de estas dos conmemoraciones, el centenario del primer concurso de Cantejondo. Ahora estamos en diciembre del 22, estamos cerrando ya el ciclo del Cantejondo y empezando un nuevo ciclo que unen a, bueno, figuras como Hermenegildo Lanz, Federico García Lorca y Manuel de Falla. Yo creo que fue un periodo de la historia y fue con una trascendencia internacional, absolutamente. Pero lo que más me emociona es quién ha hecho posible esta publicación, estas actividades, que es este grupo de investigación que conocí yo varios años atrás en la residencia de estudiantes y que se han implicado con el equipo del Archivo Manuel de Falla, bueno, pues con todos ellos, muy especialmente con Aurora Fernández, la conservadora, con Candela Tormo, que es la documentalista musical. Y ha sido un trabajo en equipo precioso. Lo que no se le ocurría a uno, se le ocurría a otro y bueno, hemos trabajado a gustísimo, pero sobre todo sabemos que han sacado un producto excepcional. La verdad que están recibiendo ejemplares en distintos puntos de la península y nos lo dicen, que enhorabuena, que es un gran trabajo y desde aquí mi agradecimiento por habernos hecho partícipe de este proyecto. De Falla en Granada, tres conmemoraciones, es un proyecto de investigación que ha realizado el equipo Por una senda clara, equipo de alumnos del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada. Las motivaciones que hemos tenido en el equipo para abordar este trabajo de divulgación han sido, en primer lugar, recuperar la memoria histórica de una época que giró en torno a figuras tan geniales como Lorca, como Hermenegildo Lanz, en definitiva, como la generación del 27 y la Edad de Plata. Es, por tanto, la nuestra una reivindicación cultural de una de las épocas más interesantes de España y de la cultura andaluza y granadina. En segundo lugar, pretendemos divulgar la obra de Falla, divulgarla entre el público en general, que no sea Don Manuel algo reservado a la élite, que esté al alcance de todo el mundo la comprensión del alcance último que tuvo el concurso de Cantejondo, el retablo de Maese Pedro
o el ensayo de aquella tarde de Epifanía en la casa familiar de los García Lorca. Os presento a los componentes del grupo reunidos en este lugar mágico del Carmen de la Antequeruela, tan importante como centro de reunión y de actividades en la época de los años 20. En primer lugar, la compañera Clara. Buenos días, yo soy Clara Rico Henares y estoy con el grupo Por una senda clara y presentándoos todo el trabajo artístico que se ha elaborado para este proyecto de Manuel de Falla, tres conmemoraciones, por el equipo de alumnos del Aula de Arte y Creatividad de la Universidad de Granada, del Aula Permanente de Formación Abierta. Para este proyecto, de alguna forma, las profesoras seleccionaron una serie de datos en los cuales Manuel de Falla, la parte en la que él desarrolló su creatividad, los docentes del Aula de Arte y Creatividad, de alguna forma nos asesoraron de por dónde ubicar nuestra técnica pictórica que tuviese que ver con Manuel de Falla. Y de alguna manera se seleccionó toda la parte, digamos, urbana, donde el compositor realizaba pues sus paseos cerca de la Alhambra, el Albaicín, toda la zona del centro de la ciudad, ciudad que él eligió como bien se ve donde estamos ahora mismo para vivir y componer, y realizó realmente obras impresionantes de composición y aquí de alguna forma aparecen los dípticos que se decidió que fuesen dípticos. Tres dípticos, o sea, seis lienzos por cada alumno, y aparecían pues los jardines, aparecía la parte urbana y todo lo que de alguna forma era su zona vital, donde los rincones donde él se de alguna forma se centraba mucho en todo lo que podía ser su creatividad. Aquí aparece en el cuadernillo número 10 toda la obra que se desarrolló, todos los cuadros que se pintaron y donde aparecen en el cuadernillo incluso bocetos. Mari Carmen García y Clara nos van a presentar el cuadernillo dedicado al epistolario. Vale, bueno, pues yo como miembro de este grupo Senda Clara, juntamente con Clara, lo hemos hecho en pareja, hemos investigado y trabajado sobre la correspondencia, la vastísima correspondencia que don Manuel de Falla mantuvo a lo largo de su vida. Decir que hemos transcrito o presentado el epistolario es un poco arriesgado, porque imposible acceder, imposible transmitir esa cantidad de cartas que don Manuel escribía a sus amigos y a la gente en general de su edad, de su época. Hemos hecho una selección y nos hemos puesto como meta de trabajo el hacerlo atendiendo a criterios cronológicos, es decir, en los sucesivos sitios donde vivió y donde desarrolló su vida y su obra, empezando, como es lógico, por Cádiz, su tierra natal, cartas dirigidas desde Cádiz a su familia, a amigos. Las cartas no las hemos transcrito enteras, hemos hecho un extracto de lo más interesante que nos ha parecido y lo que más transmite su manera de ser y de pensar. Entonces hay desde cartas a su familia, cartas a personajes muy interesantes, desde Granada, desde Cádiz, desde París, desde Madrid fundamentalmente y desde su exilio en Argentina. Para nosotras, pues yo creo que un lujo haber hecho este trabajo, esta investigación, haber contado con la colaboración del Archivo Manuel de Falla, de Elena García de Paredes, que todo han sido facilidades para poder hacerlo. Y bueno, pues yo creo que la satisfacción de haber conocido un poco más a un personaje tan importante a través de su correspondencia y de poder hacer con nuestro trabajo que otras personas tengan acceso a lo más, digamos, destacado de este epistolario, que nos haga conocer
a este importante personaje de nuestra historia y de nuestra cultura. La compañera Herminia Fornielle nos habla de las semblanzas que se han hecho, del cuadernillo de semblanza y de retrato que se ha hecho en torno a la figura de don Manuel. Bueno, este cuadernillo lo hemos hecho en colaboración más bien con Manolo Zafra y yo. Sí, sí, también nosotros hemos hecho pareja. Para mí también, voy a empezar por el final, para mí ha sido una satisfacción enorme ahondar en la personalidad y la capacidad de creación de una persona tan cercana a Granada, y al mismo tiempo muchas veces su obra, su personalidad, pues resultaba bastante lejano para los granadinos. Entonces, para mí ha sido una satisfacción pasar de saltar esa barrera y luego saltarla ya a cierta edad. Saltar barreras con el tiempo cuesta más trabajo. Y fue una enorme satisfacción también que lo hicimos en un tiempo de pandemia con los problemas añadidos que nos trajo. Pero también nos ofreció algo muy importante, y es que quedábamos en una cita en esta casa museo, concretamente en el archivo, y lo teníamos todo para nosotros, es que no había nadie. Y la verdad que eso también, en cierto modo, de alguna manera, pues no hemos aprendido algo. Y yo creo que eso ha sido muy importante. Tengo que agradecer la colaboración que evidentemente nos han dado con los medios que tenían. Y yo me he acercado con todo el respeto y muchísimo cariño a Manuel de Falla en las múltiples manifestaciones y homenajes que recibió a lo largo de su vida y sobre todo, no, lógicamente, después de su muerte. A lo largo de su vida, como ha citado a mi compañera, pues claro, desde que de joven en Cádiz, luego su itinerario en París, tan importante y determinante en su carrera, y luego la relación tan entrañable que él mantenía con la gente y con la gente que lo quería, ¿no? Entonces, pues, tiene recuerdos maravillosos, por ejemplo, de Alberti, cuando ya vive en Altagracia, y de su exilio interno dentro de Argentina. Él no se fue porque lo echaran, él se fue porque quería irse, y a su vez luego se exilió también en Altagracia. Fue un hombre complejo y luego yo creo que fue un hombre, esencialmente un hombre bueno, un hombre bueno. José María Ruiz Rodríguez es coordinador también del proyecto, y su cuadernillo, su investigación, ha girado en torno al primer concurso de Cante Jondo. José María. Bueno, pues yo, como buen aficionado al flamenco, cuando se puso sobre la mesa este trabajo no tuve ninguna duda, y el amigo Manolo pues acertó de plano. O sea, me asigna el tema flamenco, y yo creo que ha sido oportunísimo el trabajo en su conjunto y el cuadernillo este de conmemorar el centenario de aquel concurso en donde Falla, Lorca y todos los que lo pusieron en pie pretendieron rescatar al flamenco de la taberna, de la españolada, y dignificar ese canto primitivo andaluz. Nos cabe también la satisfacción de que hace unos días en la Peña La Platería, la peña decana del flamenco, en unas jornadas conmemorativas del centenario, hemos podido presentar y regalarle este trabajo para que en su archivo también perdure por el tiempo. Diego García Vergara y Rosalía García se han dedicado a profundizar en los aspectos biográficos. Nosotros hemos investigado y hemos tratado de dar unos apuntes biográficos de Manuel de Falla, estructurándolo en los diferentes lugares por los que discurrió su vida. En primer lugar, Cádiz, su formación, como niño, que prodigio, que ya destacó en muchas artes. Posteriormente en Madrid, donde empezó a formarse como músico, como compositor. En París, donde triunfa, no había triunfado todavía en España y triunfó en París. Después otra vez vuelve a Madrid y Granada. El proyecto es Manuel de Falla en Granada, y Manuel de Falla elige Granada para vivir porque siente gran inspiración.
incluso en este lugar donde nos encontramos, él se reunía, aunque era una persona muy importante y con una gran creatividad artística, pues se reunía con amigos sencillos, porque era un hombre muy sencillo y un hombre honesto, como ya se ha comentado. Y por último, abordamos el tema de Emilio en Argentina y su muerte y el traslado de sus restos a España. A mí me ha impresionado esta persona, que pese a su gran creatividad y ser un músico extraordinario, su gran sencillez en su vida, su humildad y su trabajo intenso y meticuloso. Diego. Bueno, yo hemos trabajado también en pareja en estos apuntes biográficos de Falla. Yo además he afrontado la corrección, revisión de textos, tanto maquetación, composición, que bueno, que era yo creo la fortaleza que yo podía aportar al grupo, bajo la coordinación de Manuel y de José María. Yo asumía los textos que enviaban y entonces maquetaba y daba forma a todo esto. Además, en el trabajo de Diego Newman, luego lo comentará Manuel en ese cuadernillo, pues edité y maqueté pues lo que es una ruta por Granada, cogiendo un mapa que amablemente nos ofreció el archivo del Ayuntamiento de la Granada de 1940, en el que se han marcado tres rutas, pues con la información que Diego Newman nos aportó. Entonces, creemos muy interesante, de hecho, Elena García de Paredes ha dicho que le gustaría tener más ejemplares de este formato para poder distribuirlo. Compartir mi satisfacción por estar en un grupo como 10 años trabajando una serie de personajes que yo ni por asomo podía imaginarme que podía llegar a estas profundidades. Y dar el agradecimiento a Manolo por haberlo conocido en estos años, a José María y al resto de compañeros. Para concluir, quisiéramos manifestar la ausencia accidental de dos queridos compañeros, Juan Santaella, que ha tenido un protagonismo muy importante en la investigación referida al auto de Reyes Magos, de aquella fiesta de Epifanía en la casa de la familia García Lorca, y Diego Neumann Galán, que ha participado en el cuaderno número 9 con un trabajo didáctico. Y en este sentido, y para finalizar, dirigirnos a todos los profesores, a todos los maestros, nosotros la mayoría lo somos, para indicarles que siempre hemos tenido muy en cuenta en el formato y en los contenidos, hemos pensado en el aula porque creemos que además de un homenaje a la memoria, además de una intención divulgativa, nuestro trabajo tiene una fuerte vocación didáctica que puede ser aprovechado transversalmente en muchas materias.